entre curvas. Sin permitir visualizarle el inicio y el fin, una de las calles más conocidas de Camagüey es Cisneros, nombrada así en honor a Salvador Cisneros Betancourt. La calle, surgida en el siglo XVI y denominada en sus inicios como calle Mayor, alberga un importante fragmento del alma histórica de la ciudad y de sus protagonistas. En la vivienda número 20 de esa calle nació Salvador Escolástico Cisneros Betancourt, marqués de Santa Lucía, uno de los más relevantes patriotas principeños desde las primeras conspiraciones independentistas y quien llegó a ser presidente de la República de Cuba en armas. Cisneros fue el único miembro de la nobleza que se incorporó a la lucha por la independencia en Camagüey. Se negó rotundamente la intervención militar norteamericana y ocupar cargos ante las autoridades interventoras. Fue uno de los más rotundos detractores de posteriores medidas impositivas y ultrajantes como la enmienda Platt. Durante los primeros años de la República, nacida en 1902, reclamó el apoyo para el regreso de las familias cubanas que habían emigrado durante la lucha contra España, y en ese afán cedió decenas de caballerías de su antiguo vínculo con Santa Lucía y solares en el poblado de Minas para que vecinos de bajos ingresos construyeran sus hogares. Sus restos fueron velados precisamente en esta calle, en uno de los salones del ayuntamiento, sede aún del gobierno municipal. Quiso el destino que la calle que posteriormente llevara su nombre diera cobija a tantos patriotas e ideas independentistas. Donde actualmente está ubicada la Biblioteca Provincial, radicó la Sociedad Filarmónica, espacio de reunión de jóvenes independentistas encabezados por el propio Cisneros durante las décadas de 1850 y 1860. En ese lugar se tomaron importantes decisiones concernientes al alzamiento de las clavellinas y se respondió afirmativamente a la convocatoria de José Martí a la gesta libertaria de 1895. Apellidos de renombre en la historia de Camagüey vivieron en aquella calle Mayor: los Agüero, los Castillos, Miranda, Quesada, Sánchez. Ahí vivió el joven Francisco Sánchez y Betancourt, María José Fadán, Eva, las hermanas Aurelia y Matilde del Castillo, el doctor Oscar Primelles, teniente coronel del Ejército Libertador, y el matrimonio formado por Ana Betancourt e Ignacio Mora. Luego de que en 1899 le fuera cambiado el nombre a la calle Mayor por el de Salvador Cisneros, la vía siguió albergando a grandes personalidades como el ex jefe del tercer cuerpo del Ejército Libertador, Mayor General Manuel Suárez, la residencia del general de brigada Javier de la Vega Basulto o la casa donde pernoctó, tras su retorno de los Estados Unidos, Amalia Simoni, viuda de Ignacio Agramonte. En la calle de nombre tan noble y justo como el de Cisneros, convivieron grandes personalidades de la urba agramontina, a tal punto que si se inventara una máquina del tiempo, cualquier apasionado de la historia la escogiera como destino, porque la calle Cisneros es una verdadera mina para desentrañar el pasado y el corazón de Camagüey. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión.